Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este viernes, día 14 de noviembre, las noticias pasan por los siguientes titulares. Ramón Ropero será presentado como candidato por Pedro Sánchez mañana en Mérida. Las estadísticas señalan que 200 personas podrían sufrir Alzheimer en nuestra localidad, un dato que se aportaba en las jornadas de Alzheimer y otras demencias que se desarrollan esta mañana en la Casa de la Cultura. Marifé y Víctor, dos jóvenes villafranqueses finalistas del Festival de la Canción de Extremadura, nos acompañarán hoy en nuestro tiempo de información. Mañana se celebra la 20 edición del certamen coral internacional Tierra de Barros. Fin de semana de importantes encuentros deportivos en nuestra localidad. Comienza el torneo Diputación. El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista al ayuntamiento de nuestra localidad, Ramón Ropero, será presentado como candidato mañana sábado en Mérida por Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista a nivel nacional, con el lema El valor de Extremadura, el próximo sábado, mañana día 15, a partir de las 12 y en IFEME. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, presentará, como decimos, al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, así como al resto de candidatos de las ciudades de más de 10.000 habitantes. Durante esta mañana se ha celebrado en la Casa de la Cultura unas jornadas sobre Alzheimer y otras demencias, organizadas por el Módulo de Atención Sociosanitaria de Aprendicex Valdequemao 4 y el Ayuntamiento de Villafranca, que han pensado que es esta una iniciativa necesaria para conocer los recursos y ofrecer apoyo institucional a las personas afectadas por esta enfermedad, así como ofrecer información a familiares, cuidadores y profesionales. Las jornadas se inauguraban esta mañana a las 9 con la asistencia de los alumnos de Aprendices de Villafranca y de localidades cercanas, así como de muchas personas que han querido inscribirse a nivel particular. El director de Aprendices, Francisco Hernández, explicaba cómo surgió la idea de elaborar estas jornadas, que en un principio eran solo una actividad complementaria para los propios alumnos, pero que al final, por la importancia del tema, se han convertido en jornadas. Inicialmente comenzó como una actividad de formación complementaria del certificado de profesionalidad que imparte de atención sociosanitaria a personas de ayuda en el domicilio que están recibiendo nuestros alumnos y alumnas y que, bueno, en nuestro caso ya han conseguido porque estamos a puntito de terminar. La enfermedad del Alzheimer ha sido una de los trastornos, de las enfermedades que más han trabajado desde la teoría y también desde la práctica. Pues han podido atender casos de usuarios en el SAT, por lo que se encuentran muy sensibilizados y tenían mucho interés por conocer la enfermedad. Desde esta realidad, sus dos monitores analizaron con ellos las dificultades que profesionales, familiares y cuidadores tienen en el día a día y concluyeron la posibilidad de promover la jornada para el mayor público posible. El ayuntamiento apoyó la idea. Y esta es la razón por la que nos encontramos hoy aquí, para hablar de una de las enfermedades que más esfuerzo, tiempo, dedicación, conocimiento, paciencia y otras miles de cosas requiere de cada una de las personas que entran en contacto directo con el enfermo. Para ello, nuestros monitores, José Donaire Cupido y Ana María Sánchez González, han hecho un trabajo de investigación y de conocimiento para que pudieran participar los mejores ponentes del momento en cada una de las diferentes facetas que sobre la enfermedad hoy se van a tocar. Asistía también Arsenio Hueros, el presidente de AFAEX, la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Extremadura, quien agradecía la organización de estas jornadas, con las que se cumplen, dijo, uno de los objetivos de esta asociación, como es la difusión de la enfermedad y la ayuda a los familiares. Somos una asociación en Badajoz que empezó hace 18 años, y que poquito a poco hemos ido creciendo y creciendo dentro de este mundo del Alzheimer. Lógicamente, como asociación, todas las personas que rigen esta entidad, pues son personas que hemos pasado por la experiencia del Alzheimer en alguno de nuestros familiares. En mi caso fue mi padre el que tuvo Alzheimer y
Bueno, pues a partir de ahí me puse en contacto, más bien se pusieron en contacto conmigo porque yo desconocía del Alzheimer, yo creo que hasta el nombre, en aquellos tiempos, y allí me pude yo centrar en la idea que había del Alzheimer y de alguna manera me preparé un poquito para el sufrimiento que iba a comportar esta enfermedad, la enfermedad de mi padre en mi casa, porque a lo largo de esta mañana, los que no tengan un conocimiento, aunque sea somero, de la enfermedad de Alzheimer, podrán darse cuenta hasta qué punto produce dolor esta enfermedad por muchísimas razones. Por lo tanto, decimos que a nosotros nos gusta hablar del Alzheimer y nos gusta de un modo especial, entre otras cosas, porque para eso nos creamos. Nos creamos en principio para poder unirnos, pero también para poder difundir la palabra Alzheimer y todo lo que el Alzheimer significa. Por su parte, la concejala de ayuda a domicilio, Águeda Antúnez, agradecía su presencia al gran elenco de técnicos que participan en las jornadas y explicaba la importancia de centrarse en las necesidades de los enfermos, pero también de los cuidadores. Antúnez ofrecía datos impactantes sobre la incidencia de esta enfermedad, que además tiende a aumentar. Mientras la ciencia no encuentre tratamiento efectivo que cure esta enfermedad, debemos trabajar en la sensibilización en el ámbito de la detención precoz. Y es una mejor atención y cuidado tanto de quienes padecen la enfermedad de Alzheimer como de sus familiares. Los datos son demoledores. 1,2 millones de personas padecen la enfermedad de Alzheimer en España. Afecta principalmente a mayores de 65 años. Uno de cada 10 mayores de 65 años y casi el 50% de los mayores de 85 años desarrollan esta enfermedad. Las previsiones son que para el 2025 estas cifras se dupliquen y que para el 2050 se tripliquen. Se estima que el impacto de esta enfermedad afecta a una media de 6 familiares, por lo que en España la enfermedad de Alzheimer estaría impactando sobre unos 6 millones de personas. La cantidad, ya os digo, que es demoledora. Si extrapolamos estos datos a nuestro entorno, a lo que es Villafranca de los Barros, tenemos actualmente casi 3.000 personas mayores de 65 años. De los cuales son mayores de 85, más de 400, los que nos viene a decir que sobre 200 personas en nuestra localidad pueden desarrollar esta enfermedad. En la actualidad, desde el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros se están atendiendo aproximadamente a 215 personas desde el Servicio de Ayuda a Domicilio, repartidos entre el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, el Servicio de Ayuda a Domicilio del Proyecto Aprendices que termina dentro de pocos días, y el servicio del convenio de ley de dependencia con el SEPA. Casi el 50% de estos usuarios son mayores de 80 años y aproximadamente un 20% de ellos presentan algún tipo de demencia. Nosotros, desde la Administración local, llevamos tiempo trabajando en formar a técnicos en la materia, en lo que es la atención sociosanitaria, domiciliaria, en instituciones. Hemos puesto los medios para que se establezcan en nuestro entorno recursos como puede ser la residencia de Alzheimer, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y actualmente tenemos nuestra localidad y estamos muy sensibilizados con el tema. La jornada cuenta con la colaboración de expertos y trabajadores de AFAEX y Aprendices 4, con la directora del Centro de la Coronada y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y los testimonios de familiares de enfermos. Además de las ponencias, hubo también una mesa. Y durante esta semana le hemos venido anunciando que en la tarde de hoy a las 8 se iba a celebrar a las puertas del Ayuntamiento, la Plaza de España, una concentración con corazón organizada con motivo de la celebración de la segunda semana contra el cáncer. Pues bien, debido a la previsión de lluvias para esta tarde, a la mala climatología, esta concentración se ha suspendido. Por otro lado, no se ha suspendido, eso sí que se va a celebrar esta noche a partir de las 9:15, la compañía Maramba Teatro va a presentar la obra Atormentados en nuestra localidad. Es una obra que ha sido ganadora del 10º premio de textos teatrales Raúl Moreno Fatex 2013. El escenario, como saben, será el Teatro Cine Festival. La entrada es gratuita, pero previamente deben recoger su invitación aquí en la Casa de la Cultura. Todavía pueden hacerlo durante todo el día de hoy. Y mañana los villafranqueses tenemos una cita
con la mejor música. La Coral Santa Cecilia organiza la 20 edición del Certamen Coral Internacional Tierra de Barros en el Colegio San José de Villafranca. Será a partir de las 7 de la tarde. Un total de 7 corales de diferentes puntos de la península ibérica medirán sus fuerzas en este 20 Certamen Coral Internacional. En concreto participan las corales de Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia del Ventoso, la Pública Hortensia de Castro de Elvas, Portugal, el Orfeón Cacereño, el Coro de Nuestra Señora de la Bella de Lepe, la Coral Santa María de la Montaña de Cáceres y el Coro Municipal Molto Vivace de Daimiel, Ciudad Real. Y como anfitriona, por supuesto, la Coral Santa Cecilia. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado. Ellos son Marifé García y Víctor Martínez, dos jóvenes villafranqueses que han conseguido con esta canción titulada Todos los besos llegar a la gran final del Festival de la Canción de Extremadura, que se celebrará el próximo 22 de noviembre en el Teatro Balboa de Jerez de los Caballeros. Marifé y Víctor comparten afición por la música y en la actualidad cantan juntos en la orquesta Chas. El año pasado Marifé ya se presentó, aunque en solitario, al festival. Este año vuelve a participar, pero esta vez formando dúo con su compañero. El cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción para ti. Bueno, nosotros cantamos juntos en la orquesta Chas, aquí en el pueblo. Llevamos un par de años ahí cantando juntos y ya el año pasado ella me comentó de ir al festival este, pero no tenía yo tiempo ya para prepararme. Ella ya tenía algo por ahí. Ella fue y ya conocía más o menos cómo iba el tema. Y este año me propuso ir a dúo, que le gustaba a ella la idea de presentarse a dúo, que ya había probado en solitario y demás, y le gustaría que probásemos. Y bueno, me lo comentó, yo que tampoco me pienso mucho estas cosas y nada, pues para adelante. Con una amplia trayectoria a sus espaldas, Marifé y Víctor en la actualidad, además de ser parte de la orquesta Chas, también componen el grupo musical 2 sin 3. Bueno, pues yo empecé en Orquesta de Burguillos del Cerro con Cecilio Clemente y nada, a raíz de ahí pues fue entrando gente del pueblo a formar parte de la orquesta y al final éramos más gente de aquí que de allí. Entonces pues nada, decidimos crear algo aquí. Hicimos un cuarteto que se llamaba Atlanta y nada, hicimos un año y bueno, pues lo que pasa que al final pues siempre quieres un poquito más. Luego cambiamos, hicimos y otro cuarteto cambiando un componente que se llamaba Bolero y de ahí ya pasamos a hacer la orquesta Chá, que es la que está ahora, que está con nosotros, ¿visto? Y nada, pues con la orquesta llevamos, creo que son 7 años si no me equivoco. Luego a raíz de la orquesta, pues claro, lo que pasa que la orquesta más bien es en verano, en invierno estás más parado y el gusanillo de la música pues está siempre ahí. Y entre nosotros pues hicimos un grupo que es el grupo 2 sin 3. Y nada, y hasta ahora pues es lo que hay, el grupo 2 sin 3 y la orquesta. Hace más de 10 años que este festival se celebra en Extremadura, un festival en el que tienen cabida personas de todos los estilos y diferentes aptitudes artísticas. Este año se han presentado más de 200 personas y a la final solo han logrado llegar 18. El programa este lleva 10 años con este, me parece que comentó. No sé si son 10 o 11. 10 o 11, comentaron. Y bueno, pues al principio el director nos comentó que fue una idea que salió así para la gente que quería cantar, que no tenía a lo mejor posibilidad de ir a los castings de la televisión, a algo más grande. Y empezaron con poquitas personas y un año otro y al final pues el festival ha ido pues creciendo. Hombre, ahí pues nivel está bien, hay de todo tipo. Como todos los castings, que un poquito de todo. Hay gente que canta muy bien, que nosotros estábamos allí en el casting y veías algunas personas que decían, cantan bien. Al pelo, gente que se notaba que estaba preparada, que tenía experiencia ya cantando. Bueno, pues Marifé, que había unas cuantas de tablas por ahí. Bueno. Pero bueno, también había gente que se presentaba con menos cualidades y demás, pero bueno, tiene que haber. Es un casting. Se presenta a la gente libremente y por supuesto pues tiene que haber de todo en ese caso. A la final hemos pasado 18. 18 que bueno, hay dúos, hay gente en solitario, grupos. Hay grupo, algún grupo. Ha habido casting en Jerez, en Cáceres, en Badajoz y en Mérida. Y Mérida.
Lo importante, aseguran, no son los premios, sino tener la oportunidad de cantar ante el público. Además, la organización del festival trabaja en diferentes musicales y en ocasiones algunos de los participantes tras el festival se han incorporado al elenco de esas actuaciones. Pues el primer premio sería un micrófono de bronce. No, de oro. De oro, de oro. Y 400 euros. El segundo, un micrófono de bronce. De plata. De plata. Y no sé qué dinero, creo que son 200. Y el tercero, bronce y 100. Bronce y 100. Quieren facilitar a este tipo de personas que no están en ninguna agrupación ni nada el cantar en un escenario delante de 600 personas, que creo que nos dijeron que era el aforo, y más que nada también por darte un poco a conocer, va gente a verte, y ellos son una asociación de gente joven que después organizan musicales, tal, y bueno, en ese aspecto sí que había gente de que se había presentado en años anteriores y ahora estaban trabajando con ellos, colaborando y demás. También que el que quedase primero, creo que, si me equivoco, dímelo. Creo que dijeron eso, que el que quedase primero tendría opción a participar en el musical, que estaban organizando, que era musical de música, infantil, películas infantiles y demás. Y bueno, también aparte del aliciente de mucho dinero, pero a mí por lo menos me resulta más interesante el tema de que después te dan opción o un poco de pie a trabajar con ellos, a conocer un poco más gente en el mundo de la música y demás. Para ellos lo importante no es ganar, están contentos con la canción que han elegido y piensan que cuentan con ciertos aspectos a su favor. Que estamos muy ilusionados, pasemos o no, ¿sabes? Hay gente que lleva canciones más potentes a la hora de competir, sin embargo nosotros creo que tenemos a nuestro favor que esta canción nos permite trabajar mucho con Hero y poder tener un poco más de pellizco a la hora de gustarle a la gente. Es distinto. Sí. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mil flores para entregarte a mi manera y un sol para que te ayude a despertar sin mí. Y un barquito de vela, un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción para ti. Y damos un repaso a los encuentros deportivos del fin de semana. Además, van a ser varios e importantes. El espectáculo del balonmano de primera vuelve de nuevo a Villafranca, ya que el próximo sábado el Club Balonmano Villafranca jugará la jornada número 8 de esta liga en el pabellón Extremadura de nuestra localidad. Será a partir de las 6:30 de la tarde y frente al Balonmano Aguilar Aceitunas Torre. Comienza también este fin de semana el torneo Diputación de Baloncesto. Como ya les hemos contado, dos equipos de nuestra localidad lo disputarán este año, el Club Baloncesto Villafranca, y los antiguos alumnos del Colegio San José. Pues bien, el Club Baloncesto Villafranca comenzará la liga jugando fuera de casa con el Monasterio y los antiguos alumnos jugarán en su campo el sábado a las 6 de la tarde frente al Fuente de Cantos. Y la SP Villafranca jugará de nuevo en casa con el equipo de Rena, un encuentro que comenzará el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Y la jornada número 7 de la Liga Local de Fútbol Salas se jugará también entre el sábado y el domingo. El sábado comenzarán los encuentros a las 3:45, Miguel Andrés, Café Bar Los Morales; a las 4:30, Los Tomateros, Café Bar El Fogón; a las 8:30, Viajes José Antonio Jeropool; y el domingo a las 12, Deportes Winner Spar con Metales Guerrero. Y los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de todos los centros educativos de Villafranca, además de los alumnos de Aprosuba A13, se dieron cita el pasado martes en las pistas de atletismo de la ciudad deportiva de nuestra localidad en la primera jornada del programa Diviértete con el Atletismo Dental Company, organizado por el CAPES y con la colaboración de la Clínica Dental Company. El objetivo que tiene esta actividad es acercar el atletismo a los colegios para así poder detectar niños con altas capacidades
oportunidades para este deporte y la creación de afición y el fomento de los valores, tanto de equipo como individuales, que pretende aplicar el CAPES en todas sus secciones. Las pruebas en las que participaron fueron 60 metros lisos, 150 metros lisos, 1000 metros lisos, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina, 600 metros marcha y relevos. Respecto a los resultados obtenidos, hay que destacar el primer puesto del Colegio Nuestra Señora del Carmen en la clasificación de cuarto de primaria con 143 alumnos, seguidos por el Colegio Nuestra Señora de la Coronada con 122 puntos y el Colegio El Pilar con 118. En quinto de primaria domina el Colegio San José con 124 puntos, seguido muy de cerca por el Colegio Nuestra Señora de la Coronada y el Colegio José Rodríguez Cruz con 120 puntos y 115 respectivamente. En sexto de primaria el primer clasificado es el Rodríguez Cruz con 134 puntos, seguido por el Colegio Nuestra Señora Coronada con 114 y tercero el Colegio San José con 105. Todos los resultados se podrán visitar en la página web del CAPEX. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde se prevén importantes lluvias en nuestra localidad. Hay un 100% de posibilidades de lluvias. De ahí, como les decíamos, la suspensión de esa concentración con corazón que iba a tener lugar hoy a las 8 en la Plaza de España. En cuanto a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén unos 16 grados de máximas para el día de hoy y 10 de mínima. Y si bien durante estos días de la semana les hemos estado anunciando que llovería intensamente el fin de semana, finalmente puede que llueva, pero las previsiones son más bajas de lo esperado. Para mañana, tan solo un 45%, las temperaturas se mantienen prácticamente igual que el día de hoy. Las máximas, las mínimas bajan hasta los 8 grados. Para el domingo, tan solo un 20% de posibilidades de lluvias y las temperaturas siguen bajando, las máximas en este caso, hasta los 14 grados. Para el lunes, parece que los cielos se despejarán, pero volverán a aumentar la nubosidad a partir del martes. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde, también un buen fin de semana y hasta el próximo lunes.